Hola, muy buenas tardes a todos, compañeros. Bueno, pues bienvenidos un ratillo más a mi diario de caza. Hoy vamos a echar un rato de espera. Tenemos bastante calor, ha cambiado el tiempo una barbaridad. De apenas 8 o 10 días para acá, de estar prácticamente por las noches de madrugada helando alguna noche a... Pues hoy marca el móvil que vamos a tener de 18 a 20 grados a las 12 de la noche. O sea que noche de calor y mosquitos casi casi seguro. De hecho me he echado el repelente porque lo sabía haciendo frío. Pues imagino que noches como hoy nos pueden comer. Bueno, pues hoy pone que va a hacer muy buena noche de aire, que va a venir del norte oeste, así que pues es buen día hoy para probar uno de los dos puestos nuevos. Llevamos dos o tres noches repitiendo en el del andamio y no hemos dado con lo que entra y prefiero dejarlo descansar unos días. No sé qué se quiera poner mi padre hoy, pero vamos, imagino que le dejaremos descansar. A ver si siguen pica los animales y podernos poner otro rato, pues no sé si vendremos algún día esta semana o ya la semana que viene. Si sigue comido, pues probar nuevamente y yo qué sé, pues a lo mejor apurar un poco más por si acaso entran más tarde. Así que nada, pues lo dicho, que veremos cómo están los comederos, como digo siempre. Y en función de cómo estén, pues llevo intención de eso, de uno o de otro que últimamente además andan comidos. Y ya llevan repitiendo bastantes noches, lo que pasa es que bueno, por insistir como ya digo en el de los andamios, pues no nos hemos querido poner y tampoco íbamos allá en el aire alguna que otra noche para ponerse. Hoy parece que sí es verdad que viene así, como pone el móvil, pues viene bastante bien para ponerse en cualquiera de ellos. Así que nada, voy a recoger a mi padre, que hoy me toca coche, y a dejar un par de compañeros mirar dos boquitas bien majas que abatieron y ya se las he terminado y voy a acercarme antes de recoger a mi padre a llevárselas. Le recojo y para la finca. Así que por dentro un rato os comento cómo anda la cosa y veis dónde me pongo. Bueno, compañeros, pues os hago resumen de cómo estaba hoy la cosa. El 1 hoy estaba sin tocar, el de los almendros seguía tocado, lo que pasa es que como hemos dicho vamos a dejarlo descansar unos días. El 4 está tocado y va a repetir mi padre, es la tercera noche que se pone. Yo los dejo descansar, él dice que si no es por guapo, por pesado, como se suele decir. Estaba cogido el del cortadero, que es donde me voy a poner. En ese comedero todavía no he estado. Lleva, la verdad, cogido pues un mes cada vez que venimos o más. Lleva bastante tiempo cogido. Y hoy va bien el aire. Hace más de media luna o media luna y veréis qué bonito es. La verdad es que he querido esperar a tener bien el aire y a que hubiera algo de luna porque veréis que es muy bonito y con luna se domina. Y estaba cogido también el otro nuevo, el del andamio, que, bueno, pues hemos optado por este como podíamos haber optado por aquel. Pero hoy nos hemos decantado por este de aquí. La baña también estaba tocado, aunque no parecía de nada que mereciera la pena, de motoristas de estos de 40 kilos, por ahí, 40, 50 kilos. Así que, pues nada, vamos a ver qué tal noche pasamos. Aire, a no ser que se levante, no hace apenas, o sea, va a ser una noche bastante buena, a no ser que se levante.
Así que buena noche de espera. En principio se nos presenta media lunita, que ya hay claridad para ver. El aire apenas se mueve. Lo malo seguramente serán los mosquitos, pero bueno, nos echamos un poco repelente, que mucha gente es un poco reacia, pero yo siempre he dicho lo mismo, ahora no fumo, pero fumaba, y los cochinos, si tienes el aire mal, te van a coger, lleves colonia, fumes, te eches repelente. Ahora, si tienes bien el aire, es muy difícil que te cojan, a no ser que hagas algún ruido o algo de eso, pero no por olor. Así que nada, pues vamos a ver qué tal se nos da la cosa, y luego pues os hago un resumen de qué ha dado de sí las penas.
Bueno, compañeros, pues ya habéis ido viendo, y imagino, y os comento lo que no habéis visto también. Imagino que habréis visto cómo, porque creo que lo he grabado, cómo me entró un corzo pequeño, o eso me ha parecido a mí por lo menos. Tampoco me dio mucha opción, porque apenas estuvo segundos. De todas formas, quiero cerciorarme bien viendo el vídeo en el ordenador. Pequeño es, o sea, no es grande, pero creo que tenía algún cuerno de estos raros, creo, tengo que verlo, no lo sé, a lo mejor era alguna rama de por detrás y me ha parecido a mí eso. Y bueno, pues no le hemos tirado por cerciorarnos las cosas como son, porque por aquella zona, pues ya os he comentado más de una vez que allí hay los corzos grandes como que no, porque no los hay. El del año pasado ya era más que respetable para tirarlo, pero es que no lo hay y ya está. Y la puñeta, pues que venden la caza menor, y ahora seguramente cuando venga el verano, junio, julio, que tengan desgaste, pues igual que tiramos a los conejos, ha salido un corzo y le hemos apretado. Y como siempre me han enseñado, piensa mal y acertarás. Y en esto de la caza, con lo egoísta y lo que miramos cada uno por uno mismo, pues más todavía. Además, la experiencia me ha enseñado de que cada uno va a su pelota, y si da la casualidad de que lo sale, ya estoy casi seguro de que le van a tirar. Entonces, ya que pagamos el precinto, y hombre, siempre te gusta matar con trofeo, ¿no? Pero si no le hay o es pequeño, pues por lo menos disfrutamos la carne, que para mí es la mejor carne de caza que hay para comer. Así que si en otro momento nos entra, pues a lo mejor no nos lo pensamos tanto. Y luego, pues vimos que eso yo no lo he podido grabar porque lo vi con los prismáticos. Vi un guarro en el cortadero, no me pareció grande desde luego, pero tampoco me ha dado opción. Ha sido cruzar el cortadero, porque no le he sentido, la verdad, porque he dado una vuelta como hacía Luna con los prismáticos y le he visto. Y se metió hacia mi espalda, yo pensaba que me iba a dar la vuelta y entrar al comedero, pero debió de coger otras querencias. Y el que sí que ha tenido por fin suerte, aunque no es lo que esperaba, porque me ha comentado, lo que pasa es que no lo ha grabado, pero me ha comentado que le ha entrado como un verdadero gato. Dice, me gustaría que si lo hubiera grabado lo hubieras visto cómo ha entrado. Dice, parecía que entraba de puntillas. Ha sido mi padre y al final pues ha tirado, y bueno, pues un guarrete de estos de 50-60 kilos, que este tiempo atrás pues sí tenían boca y este pues no la tenía. Así que nada, pues eso es lo que ha dado de sí la noche de hoy. Y bueno, pues por lo menos los hemos escuchado y hemos estado entretenidos. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido. Adiós.